Para que le gusten las cirugías más agresivas, también somos agresivos. También somos agresivos. Junto con los maxilofaciales y los cirujanos plásticos que intentan cada vez más, yo no sé muy bien por qué, intentar recortar o intentan, digamos, robarnos alguna de las patologías. Para los oftalmólogos, el párpado y la órbita es la parte no noble, ¿eh? O sea, bueno, pues eso se lo dejamos a ellos, que jugueten si quieren con ello, ¿no? Bien, eso es un tumor, es una escisión de parte del párpado inferior con recorte, con pérdida de sustancia, con lo cual hay que hacer una reparación que la puedes hacer, pues bien, con el propio párpado de superior del paciente, o puedes hacerlo con el cartílago de la oreja, o puedes hacerlo con la calota, puedes utilizar diferentes técnicas, incluso puedes reconstruir la propia conjuntiva del paciente con mucosa labial. ¿De acuerdo? Pues aquellos que les guste una cirugía un poquito más sangrante, pues también, también tienen esa cabida en la oftalmología, que serían los cirujanos de la órbita y de los párpados. Digo los máximos ahora aprovecho para crear un poquito de polémica, que nos roban esta patología, porque cuando ellos intentan hacer alguna cosa de estas, a veces hacen destrozos, ¿eh? No es infrecuente, y luego al que llaman para que le solucione es el oftalmólogo. Claro, es que me he metido en la órbita, ya, claro. Igual pasa con los otorrinos. No, es que, pues de acuerdo. La vía, la reparación, de acuerdo, de este paciente, pues queda con este buenísimo aspecto. La vía, la órbita también implica la vía lagrimal, como sabéis. Los oftalmólogos somos los cirujanos de la vía lagrimal. Hoy en día somos capaces de introducir una sonda a través de los canalículos lagrimales, es decir, una sonda del tamaño de un pelo, introducirlo a través de los canalículos lagrimales y mediante un láser diodo hacer una nueva vía lagrimal sin incisión cutánea. También tenemos técnicas macroscópicas como anterior, que sería la cirugía del estrabismo. La cirugía del estrabismo es la cirugía de la corrección de la dirección, digamos, de los ojos, sobre todo en la posición primaria. Aquí tienes un paciente, al lado de las gafas es que se le colocan, es para saber el ángulo de desviación de los ojos y, digamos, calcular cómo de agresivo tienes que ser con la resección y el implante de los músculos. Es decir, en resumen, con todo esto, la oftalmología es una cirugía amplia, ¿de acuerdo? Amplia. El ojo es pequeño, sí, ¿de acuerdo? Que es lo que dice todo el mundo, es que el ojo es muy pequeñito. Bueno, pues sí, es verdad, el ojo es un órgano pequeño, pero las técnicas quirúrgicas son tan complejas que implican profesionalizarse súper especializarse en las diferentes partes del ojo, ¿de acuerdo? Diferentes partes del ojo. También tenemos incluso cirugía oncológica. Esto es un tumor, esto es un melanoma de coroides, que sería el tumor oftalmológico más frecuente, el tumor primario. Es decir, cirugía oncológica, como digo, e implantes de dispositivos de radioterapia para aquel que le guste la oncología. ¿Vale? ¿Os dais cuenta que la oftalmología abarca quirúrgicamente muchos campos y que en absoluto puede ser, como la gente piensa, puedes caer en el aburrimiento? Es muy amplia y hay para hacer multitud de cosas y, además, muy diferentes. Ya no os hablo de la refractiva. La refractiva es, bueno, otro mundo aparte casi de la oftalmología. Hoy somos capaces de quitar la gafa a los miopes, a los hipermétropes, a los presbitas. A todo el mundo se le pueden quitar las gafas. Y, además, sin bisturí. Mediante láser somos capaces de hacer incluso colgajos corneales, sin tocar al paciente, solamente mediante láser. ¿De acuerdo? Sin tocar al paciente. No hace falta tocarle. Lo mínimo, para darle la mano y luego el cheque. ¿De acuerdo? Pero hoy somos capaces de hacer incluso flaps corneales con microburbujas hechas a través de un láser en la córnea y levantar después el flap para tallar la córnea. Cosas que parecen, a mí, personalmente, casi de ciencia ficción. Inconvenientes. Bueno, es una cirugía poco agresiva, es verdad, es una cirugía poco agresiva. Aquel que le guste llenarse de sangre, remangarse, que los zuecos se salgan y tengas que meterlos o tirarlos a la basura por la sangre, pues que no haga oftalmología, desde luego, ¿eh? No es una cirugía agresiva, ¿eh? Y eso es un inconveniente para mí. No salva vidas, ¿eh? No salva vidas. Es decir, a diferencia del cirujano cardíaco, pues que evidentemente, oh, Dios mío, hacen cardioplegia, paran el corazón, sacan la sangre y luego al momento se va a meter, pues nosotros evidentemente no salvamos vidas. No sé si la gente, pero bueno, hay gente que prefiere estar muerta a estar ciega, ¿eh? En cualquier caso, yo creo que el no salvar vidas es una ventaja, en el sentido de que tampoco se nos muere ningún paciente. A mí nunca se me ha muerto ningún paciente. Yo odio la muerte, yo no me quiero morir, desde luego, nunca, además. Por lo tanto, tampoco quiero que se me mueran mis pacientes. Si no lo quiero para mí, ¿cómo lo voy a querer para los demás? ¿De acuerdo? Y además no me gusta que se mueran. A mí la muerte no me gusta, ¿de acuerdo? Yo huyo de la muerte, ¿vale? Entonces, de la misma manera,
no trato con ella, lo cual considero que es una ventaja. Que a veces se puede convertir también en un inconveniente. Porque claro, el paciente no se te muere. O sea, al paciente le puedes dejar ciego y no se te muere, con lo cual le tienes en la chepa toda la vida diciéndote, me ha dejado ciego. Claro, al cirujano que se le muere ya, no le da más la vara. Pero a mí, como no se me muere, me los tengo aquí todo el día detrás. Y es una especialidad desprestigiada claramente entre nuestros compañeros, ¿eh? Entre los cirujanos, desde luego, el ojo, el oculista, y bueno, entre los médicos no os quiero ni contar, ¿de acuerdo? Somos poco menos que dentistas.